Yo les bendiga, hermanos, en esta, en esta tarde. Muy buenas tardes tengan ustedes. Mi nombre es Lili Escobedo. Vengo de la Iglesia Unidos por Cristo con mi pastor Julián Rojero. Estamos ubicados en 127 Roseville, Canutillo, Texas. Ah, queremos hacerles una invitación. Si no tienen una iglesia donde congregarse, nos pueden acompañar. Los estaremos esperando con los ah, brazos abiertos y con el amor de Dios. Ah, nuestros servicios son los domingos a las 10 de la mañana en la escuela dominical, a las 11 nuestro servicio, miércoles a las 7 de la tarde. Acompáñenos hermanos. Ah, queremos este, darle, primeramente yo darle gracias a Dios por haber permitido estar en este lugar y al Canal 38 por darnos la oportunidad de abrirnos sus puertas y dejarnos expresarnos la palabra que Dios ha puesto ahora para ustedes. Señores televidentes, mujeres televidentes, no te muevas de tu canal, no te retires, porque Dios quiere hablar a tu vida, a tu corazón. Deja que Dios hable, permite que entre la palabra del Señor a tu vida, porque es necesario que la tengamos. Ah, y así este les voy a pasar el lugar a presentar a mis hermosas hermanas que me acompañan hoy este día. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo soy la hermana Blanca Mercado este congregante de la iglesia unidos por cristo este, les invitamos a que permanezcan en sus televisores tome una pluma un papel para que tome nota de la palabra que va a escuchar en este día de parte de dios para edificación de su vida para edificación de su familia le invitamos a que se quede con nosotros dios les bendiga yo los bendiga hermanos yo me llamo berta hernández y los invitamos a que escuchen este mensaje el señor trae algo bueno para sus vidas hay esperanzas que dios quiere bendecirnos y hay veces que no encontramos la oportunidad como llegar a Dios. Y este es un momento de que usted ponga un poquito de atención, que Dios lo ama. Mi nombre es Nelly González, también vengo de la Iglesia Unidos por Cristo. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí. Y quiero decirles que en esta mañana Dios tiene un propósito para sus vidas. Eh, arrímese por ahí un agüita, un cafecito para que esté cómodo y pueda alcanzar ver todo el programa que en esta mañana Dios ha puesto en nuestro corazón para compartirlo con todos ustedes, her amadas hermanas, mujeres, nos vamos a referir a la mujer, que el Señor le bendiga en esta tarde. Hermanos, y así vamos a, a empezar poniéndonos en manos del Señor, orando por, por el, nuestro nuevo presidente que hoy ha, ha comenzado a, a gobernar para que Dios lo use, para que Dios él, él tenga temor de Él y, y todo lo que Él emprenda, sea Dios el que lo, lo pueda cambiar, lo pueda, lo pueda usar, hermanos. Así vamos a cerrar nuestros ojos, hermanas y hermanos, vamos a, a orar. Bendito y amantísimo sí, sí, gracias, Padre sí, gracias, Celestial, gracias, te damos gracias, gracias Señor. Porque sabemos que uno, una hoja de un árbol no se cae sin tu poder, Señor, sin tu permiso, Señor. Y venimos delante de ti, Señor, suplicándote. Primeramente dándote honra y gloria porque solo tú la mereces, porque eres rey de reyes y señor de señores, Señor. Señor, tú pon tu mano de poder en el presidente Trump, Señor. Ayúdalo, Señor. Unge su, vida señor. su fe, vida, señor. Te reconocemos como lo que eres un Dios soberano, Señor. Que Él tenga temor de ti, Señor. Que Él pueda gobernar, Señor, todos estos cuatro años. Su mandato ante tu palabra, Señor. Ante tu decreto, Señor. Señor, ante tus principios, Señor. Bendice esta nación, Señor. Bendice esta nación, Señor, esta nación, Señor que, que tú la tienes en tus manos, Señor, porque hay fidelidad, Señor. Hay gente, Señor, como nosotras, clamándote, Señor, que, que nos proteja, Señor, que nada nos falte, Señor. Tu pueblo Israel, Señor, protege, lo guárdalo, cuídalo, Señor, porque es tu pueblo escogido, Señor. Sabemos que tú te, a, los, a los que aman a tu pueblo, tú los proteges. Señor, tú les eres fieles, Señor, bendice, cubre, Señor, oh, Señor, venimos también delante de ti, Señor, poniéndote, Señor, por esta palabra que hoy se va a esparcer, Señor, tú sé, Señor, el que nos guíes, Padre, no, nosotros nos quitamos, Señor, y tú vas a ser el que vas a obrar, Señor, tú conoces las gentes que están viendo ese programa, Señor, tú sabes qué necesidad tienen, Señor, tú sabes esas mujeres, Señor, qué opresión tienen. Señor, qué enfermedad tiene. Tú sé, Señor, que le Padre, lleven la, las nuevas, nuevas de salvación, Señor. De que sí Padre, se puede, Señor. De que tú las tienes en tus manos, Señor. De que ellas se tienen que levantar, Señor. Y tú vas a tener que usarlas, Padre Santo. Bendice, Señor. Bendice y ayúdanos, Señor. Oh, Señor, nos quitamos tú, nosotros, Señor, para que tú seas el que nos uses, Padre Santo. Enciende nuestras lámpara Señor. Úsanos. Padre, te adoramos y te bendecimos Señor porque servimos a un Dios que está vivo Aleluya, aleluya, gracias Gloria a ti sea Señor En tu nombre precioso Señor Amén, aleluya Gracias Señor, Amén, aleluya. gracias porque eres fiel y omnipotente, omnisciente y omnipresente Señor Gracias Señor, te adoramos A ti te damos la honra y la gloria mi Señor Nada más a ti Hermanas este, en este momento vamos a hablar de nuestro tema de hoy es mujer con propósito. Las que me están viendo por la televisión, hermanas, este es tu día. Este es tu día que Dios te dice que te puso un propósito, que tú tienes un propósito en tu vida para que tú puedas llegar a ser, a cumplir la meta. Propósito en, en el diccionario la, se define como deseo, intención, voluntad. Eso es lo que se define la palabra propósito. Entonces tenemos que tener el deseo, tenemos que tener la voluntad y tenemos que tener la intención, hermanas. Dios tiene todo lo que nos equipa para poder cumplir el propósito que Él desde, desde que éramos un embrión, desde que éramos estanos en el vientre de nuestra madre, Él nos puso ese propósito. Ok, entonces así vamos a, a pasar a nuestra palabra. Eh, prepare su Biblia. En Jueces 4, por favor, y vamos a, a entrar. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, la palabra del Señor se lee así. Después de la muerte de Ahod, -Oh, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Abasor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en en Aboroset Goi. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapitor, y, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinom, de Sedes de Neptalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neptalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré así a ti el arroyo de Sisón. Y Cisara, capitán del ejército, a Javín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Varar le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo, iré contigo, mas no será, tú, no será tuya la gloria de la jornada porque, emprende, porque emprendes, porque en manos de mujer... Vendrá Jehová a Cisara y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Junto a Barak, a Zabulón y Neptalí en Cedes subió con diez mil hombres a su mano y Débora subió con él. Hermanas, así podemos ver. Primeramente yo quiero definir la palabra Débora significa abeja hembra. Y las carac características de Débora eran, era una madre. Oía la voz de Dios, don, era tenía dones profetizos y era una mujer con propósito de Dios. Entonces era una mujer con mucho propósito. Ahora las mujeres de, de hoy en día, hermanas, somos unas déboras. Dios ha, ha puesto propósitos en nuestras vidas. No nos falta nada para que podamos ser déboras. Podemos imitar a la, a la débora de antes, a la débora de hoy este día, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que, que ser, ser astutas, tenemos que ser listas. Aquí dice en su palabra, donde estábamos leyendo ahorita, que, que, que si, si Sara no quería ir, si Débora no, no lo acompañaba. Entonces, Débora era valiente, hermanos. Deborah era valiente porque si Sara tenía miedo, pero Débora oía la voz de, de Dios y ella confiaba que Dios les había dado todas las, las, las armaduras y que les había prometido que él iba a estar con ellos porque ya eran 20 años de oposición que tenían de que estaban sufriendo de que estaban en, en oposición que no podían ser libres entonces la gente ya estaba cansada y hoy en día hermanas yo yo reflejo esto en el en el hoy de hoy en el vivir de hoy de que tenemos oposiciones tenemos de, nos, nos detienen enfermedades, depresiones, nos detienen cuánta cosa nos viene y nos asusta. Pero tenemos que hacer las Déboras de, de hoy para poder decir, no, señores, nosotros no nos detiene nada. Yo voy y busco a mi Cristo. Yo voy y me entrego a un Dios que Él me va a proteger de toda la, la depresión. Él me va a quitar cáncer. Él me va a quitar todas las enfermedades que, que a mí me quieren oponer, me quieren eh, estropear, que yo no alabe al Señor. Que yo no sienta esa relación con Cristo. Entonces, Dios nos equipa, hermanas, Dios nos equipa de una manera sobrenatural para que podamos ser esas Déboras con ese propósito que Dios puso en nosotros desde el vientre de nuestra madre, desde que éramos un embrión. Porque en Salmos 139, 13 dice: Porque tú formaste mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, hermanas, desde entonces Dios tenía el cuidado, el, el control de que nosotros teníamos que ser un propósito y ese propósito, cumplir la meta. Porque propósito, cuando hay un propósito, debe de haber una meta. Entonces tenemos que completar esa meta. Primero es el propósito y segundo es la meta. Entonces no nos falta nada, hermanas. Hermana, tú que me estás viendo, señora, tú que me estás viendo en tu televisor, en tu casa, sé una Débora. Sacúdete, y es el momento de que tú digas, Señor, yo quiero lo que le dices a Débora, yo quiero oír tu voz, yo quiero ser esa Débora valiente, esforzada, guerrera, profetiza. Yo quiero ser todo eso, porque si allá se lo diste, más a mí, el Señor. A, en los dones, todas las promesas, yo las tiene para todas las mujeres. No nomás para Débora, no nomás para mí, no nomás, es para todas. Es nada más cuestión de que uno lo quiera, de que uno lo, lo aclame al Señor y Él nos dará lo que necesitamos. Y así también voy a leer lo que dice en Job 12:10. En su mano está el alma de todo ser viviente, de todo. No nomás mujeres, sino también de hombres, de, de niños, porque también podemos ver aquí en él donde estuvimos leyendo que Débora fue un instrumento que usó para que Barak se animara y fuera, Barak era un hombre de guerra, pero le oprimía el miedo, pero Débora pudo inyectarle lo que ella, a ella le había dado Jesús, lo que, lo que Cristo le había dado a ella, que era la valentía, el push para que él quisiera ir a acabar esa batalla, para que él pudiera ir a querer a derribar a Cisara, o sea Dios nos, la, la usó, a ella para hacer un empuje a un hombre. Entonces, también nosotros así podemos hacer, empujar a nuestros maridos cuando no quieren, a nuestros novios, a nuestra pareja, podemos empezar a hacer devoras para que Dios también use a, esas, a esos hombres, hermanos. Si es el hombre no quiere, la mujer que empiece a aventar, a aventar, a inventar al hombre para que él pueda hacer, porque aquí era donde decía, si yo, si yo, si yo iré, si tú vas conmigo, yo iré. Le dijo, le dijo Barak a, a Débora. Entonces quiere decir, ¿y Débora qué le dijo? Ella, Yo iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada, porque emprendes, porque en mano de mujer vendrá Je, venderá Jehová a Cisara. Entonces ella le estaba declarando que no iba a ser la gloria para él, porque si ella era la que iba a, a ir por enfrente, la gloria la iba a tener ella. Entonces, qué valiente mujer. Qué valiente mujer porque ella no le tuvo miedo a nada, pero ¿por qué? Porque atrás de ella estaba la mano del Señor, porque Dios le decía, tú puedes, tú esfuérzate mujer valiente, tú lo puedes, en ti que te fortalece, y si yo contigo, ¿quién contra ti? Entonces había promesa, hermanos, había promesa de que de que Débora iba a ser iba a salir victoriosa. Y así es como Dios nos habla y nos usa a cada mujer. Que, que Dios, que nada más quiere oír a la voz de Dios, que nada más se emprende. Entonces, esfuérzate, mujer, esfuérzate y sé valiente. Y así voy a pasarle la palabra a mi hermana Blanca. Amén, aleluya. Ah, Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Este, mire, yo quiero compartir esta, esta porción de la escritura, es segunda de Corintios 12, 9. Dice, dice así. <coughs> 12:9 dice: Y me ha dicho, Pásate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor, amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y así es, hermanos, como el Señor se glorifica y se magnifica aún en las mujeres. En estos tiempos, como en aquel tiempo de la antigüedad, era, no era muy común ver a la mujer este gobernar, presidir, estar al frente de, de un pueblo, de una nación. Pero en esta ocasión el Señor escogió a Débora, puso su poder sobre ella para que ella tuviera esa gracia, esa sabiduría y condujera al pueblo a las victorias, a apartarse de la idolatría, a apartarse de los baales, a apartarse de, la, de, 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 de los pueblos cercanos donde no creían en, en él. Y, este, y estaba escuchando a mi hermana, a Lili, que decía que 20 años, en otra ocasión hubo otro juez si eran 40 años. En y hacia, a, a, que el pueblo de Dios en aquel tiempo veían la victoria, en el poderío de Dios en sus vidas, la bendición, y estaba todo perfecto. Pero en cuanto moría, dice la escritura, este, en, en jueces. Aquí lo va a leer exactamente, que cuando moría el juez volvían a hacer lo malo. Dice, cuando Jehová les levantaba jueces, es en jueces 2, 18, si lo mm, gusta encontrar y buscar, dice, cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo, de, dice todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por, su, por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que, más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Mire mi hermano. En aquel tiempo se levantaban jueces para guiarlos, para aconsejarlos, para instruirlos en, en la voluntad de Dios, en sus decretos, en sus mandamientos. Y ellos volvían, se moría aquel juez y volvían a hacer lo malo y el Señor los dejaba 40 años, el Señor los dejaba 20 años. Pero ahora nosotros, y de, de esta manera, no, no tenemos que ser igual que aquella gente. Ahora nosotros tenemos que permanecer en el llamado que nos ha dado el Señor con sus propósitos eh, de salvación, de vida eterna, de bendecir nuestras casas, de bendecir nuestras familias, de bendecir nuestra comunidad, nuestro país, bendir, bendecir naciones. Ese es el propósito de Dios que nosotras nos levantemos. Mira, ma, mi hermana, madre, ma, ma, hermana, o oh, que tú no eres creyente, yo te voy a dar este consejo hoy en día. El hombre no toma su, su lugar como cabeza. El hombre deja esta situación de la, de la guianza espiritual de la familia y la de él mismo la deja en manos de la mujer. Y la mujer va donde cree que va a hallar sanidad, donde va a bendición. Y a veces están en los caminos cerrados, en la brujería, en la hechicería, están este en contra de la voluntad de Dios. Y así se, así se va guiando la familia y por generaciones, hermanos. Pero tú, mi hermana, tú, amada persona que estás ahí detrás de esa pantalla, yo te digo hoy que si tú tienes, el, tu marido te ha delegado eh, este gran trabajo, esta gran labor tan preciosa de que tú guíes a tu familia, a tus hijos, a, a, a Dios, a buscar lo espiritual, a alimentar el alma, guíalos a Dios, guíalos a Jesucristo y tú vas a ver que si tú oras a Dios y doblas tu rodilla y le pides, Señor, ayúdame, ayúdame a guiar a mi familia, ayúdame en tus mandamientos, ayúdame a entender, comprender tu palabra. Él va a estar contigo, así como estuvo con Débora guiando una guiando una nación y dándoles victorias. A ti también te va a dar la victoria. Yo te, yo te lo puedo asegurar, te lo puedo garantizar, porque así estaba mi vida. Mi esposo no se ocupaba de las cosas espirituales. Yo cuando supe que Cristo sanaba, que Cristo salvaba, que Cristo hacía milagros en aquel tiempo, hace dos, más de dos mil años, yo lo creí que lo podía hacer en este tiempo. Y así es, ha sido a mi vida de casi más... Por cerca de 18 años acá, el Señor ha estado en mi casa, en mi familia, en todo lo que me rodea, cubriéndonos, bendiciéndonos y dándonos la entrada al Padre, dándonos una vida nueva y una vida eterna. Y voy a compartir también en, en segunda de Corintios 12:9, me voy rapidito y me ha, dicho, me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí, el poder de Dios, no te sientas débil, no te sientas menos no te sientas menospreciada mira si te sientes así, el Señor está ahí para cubrirte, para cubrirte para ser tu cabeza, para ser tu estandarte para ser tu brazo fuerte extendido en tu vida y en tu casa mira voy a leerte algo aquí que yo ya había una nota que tomé que reflexioné y la anoté dice como al apóstol Pablo de esta cita que acabo de leer, dice al apóstol Pablo aunque Dios no le quitó su aflicción física, le prometió demostrar su poder en Él. El hecho de que el poder de Dios se muestre en gente débil debería darnos valor. Si reconocemos nuestras debilidades, podremos buscar el rostro de Dios para así ser totalmente efectivos en nuestras vidas y en su obra. Confiar totalmente en Dios, Dios antes que en una energía, esfuerzo o talento, reconociendo nuestra debilidad, nos ayuda a desarrollar un carácter cristiano y también a profundizar nuestra adoración porque al hacerlo alimentamos la fortaleza de Dios en nosotros en toda nuestra vida en todas las áreas no hay nada imposible para nuestro Dios yo te yo te doy ese consejo tómalo agárralo busca al Señor porque fuera del Señor no hay nadie. Todo lo demás que hay en el mundo es pasajero y vano. Dios te bendiga, hermana. Y pasó la palabra a mi hermana Verda. Dios les bendiga, Dios bendiga hermanos. Y esta palabra que te está trayendo, hermanos, es un propósito que Dios nos deja ejemplos, ejemplos de que podemos levantarnos. Dice la palabra que cuando venimos al conocimiento del Señor, eh, si puso mujeres valientes, usted, mi hermano, puede levantarse. Si usted dice en su corazón, no puedo, sí puede, porque dice la palabra que cuando usted ya viene al conocimiento y le pide la ayuda al Señor Jesucristo, dice que Él estará con nosotros hasta el fin. Y permítame leerle este texto, dice en 2 Corintios 10, 4, dice, porque las armas de nuestra malicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El Señor aquí nos enseña, hermanos, como este pueblo que nos leyó nuestra hermana Lili, la historia de Débora. Fueron 20 años que estuvo sufriendo, hermanos. ¿Cuántos años tenemos nosotros que no estamos sufriendo porque no tenemos ese conocimiento de la palabra? Muchas veces pensamos que creemos en Dios, pero estamos retirados, hermanos. Muchas veces no hemos puesto nuestra confianza en el Señor y que nuestras luchas, hermanos, no es carnal, sino espirituales. Dios vino a derribar todo eso. El Señor ya nos dio una victoria al ya dio su vida por nosotros, hermanos. Él dice su palabra en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Usted ya es salvo, y asimismo le paso la palabra a mi hermana, que Dios me lo bendiga. Que el Señor les bendiga, Diga, hermanas. En esta mañana damos gracias al Señor por estar aquí compartiendo de la palabra. del Señor, mis hermanas y yo. En esta mañana quiero leer un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Apocalipsis 3:8. Dice el Señor: Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes po poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí el Señor, hermanos, en esta mañana nos está hablando que Él conoce nuestras obras y que con un propósito nos salvó. Que con un propósito nos salvó, puso delante de nosotros una puerta abierta para que tuviéramos la entrada a la vida eterna. Y nos dice que nadie la puede cerrar, porque lo que el Señor abre, nadie lo puede cerrar, y lo que el Señor cierra, nadie lo puede abrir. <coughs> dice, <coughs> eh, y nos dice, aunque tienes poca fuerza, nos está diciendo a nosotros, aunque tienes poca fuerza, aunque eres débil, aunque te sientes incapacitada. Aunque no, crees que no puedes, el Señor dice que Él te quiere usar porque has guardado su palabra y aún porque no han negado su nombre. El Señor tiene todo eso en cuenta. El Señor quiere que te levantes como una guerrera espiritual para poder tener este, la entrada con el Señor, para poder alcanzar las almas, para poder liberar a los cautivos como dice la palabra del Señor, que conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Y en esta mañana eso venimos a decirte, que si tú no has entrado por esa puerta, la puerta es Cristo, para que puedas llegar al trono de la gracia del Señor. Vamos a, corte. Vamos a Hermanos, no se retiren de su televisor, vamos a un corte y regresamos. Hermanos, a, si tú nos acaba de sintonizar, estamos aquí hablando de... La mujer con propósito, este, mi nombre es Lili Escobedo y venimos de Unidos por Cristo. Este, y nos quedamos en Débora. Débora, una mujer valiente, esforzada, guerrera, que Dios la usó, que él ella oía el voz, la voz de Dios. Y nos quedamos aquí en Jueces 4, en el capítulo 14, donde dice: Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Bará descendió del monte de Talbor y diez mil hombres en pos de él. Y los brincamos, hermanos, hasta el, el 17, donde dice, Cisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de haber Caneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azorón, y la casa de haber Caneo. Saliendo Jael a recibir a Cisara, le dijo, ven señor mío ven a mí no tengas temor y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta y le dijo te, te ruego que me des de beber un poco de agua pues tengo sed y ella le abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir y nos brincamos al 21 hermanos donde dice pero jael mujer de haber tomó una estaca en la tienda y poniendo una un manso en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la, le clavó la le clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Podemos ver, hermanos, que, que otra mujer valiente y esforzada, que era Jael, también acabó con la, la con el enemigo. Entonces, es el momento, mujer preciosa, bella del Señor. Que te esfuerces, que seas valiente, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía ni de, ni de temor, sino de, de dominio, de amor, de, de dominio propio. Entonces, es, lánzate, esfuérzate, y tú reconoce a Cristo como tu Señor y tu único Salvador. Ese es el día que tú vengas y entregues tu vida a Cristo. Él te va a equipar y te va a dar toda, toda la armadura que tú necesitas. Ese, ese es importante. Que, que tú le alabes, que tú le honres, porque con Dios todo lo todo lo, lo vas a poder y todo lo tienes. Y así por último, mujer mató, este Jael mató a, a, a Cisara, y la, en el versículo cinco del en el capítulo 5 del versículo 7 dice: Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como una madre en Israel. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso eso que ella, Dios le dio el galardón, le dio la victoria y ella se sintió, era la madre de Israel. Qué precioso de una nación, de un pueblo. Así es de que, hermana, no te falta nada, no te falta nada. Hoy el Señor te dice que eres la mujer guerrera que Él quiere, la mujer con propósito. Entonces, implanta tu propósito, vence vence y, y acaba la meta de ese propósito y así voy a leer un poquito en segunda de Timoteo uno seis porque no nos no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio entonces si Dios con nosotros quién contra nosotros quién hermanas quién por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti y en mí Dios nos ha dado toda la, la potestad de ser gobernadoras y juezas de nuestra vida, de nuestro hogar y de todo lo que nosotros queramos emprender. Y así le voy a pasar la palabra a mi hermana Blanca. Amén, hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Mire, este, lo invito a que vayamos a la palabra en 2 Corintios 4, 7, 8 y 9. Versos 7, 8 y 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, pero no destruidos. Eso es lo que el Señor nos promete, eso es lo que el Señor nos respalda, que nunca vamos a estar en derrota. Así como Débora la llevó de, en ese triunfo, en esa guerra, la llevó en victoria, porque Él estaba con ella. Yo quiero compartir este, 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 este pensamiento que tomé en la mañana, que el Señor ministraba mi vida. Dice, el Señor nos recuerda que Él nos formó del polvo. Cuando dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice, el Señor nos recuerda... Que Él nos formó del polvo, que somos Hechura Suya, que tiene el poder para, para moldearnos a su parecer para cumplir sus propósitos en su obra redentora y en nuestro diario vivir. Y aún dándonos el gran honor de hacernos depositarios y templos de su glorioso Espíritu Santo. Para, que su, para, que, para anunciar las buenas nuevas de su salvación. Y así nosotros, cuando pasamos pruebas y luchas, librando situaciones y circunstancias por medio de la oración, leyendo y aplicando su santa y bendita palabra a nuestras vidas, sirviendo y adorando al Dios vivo, reflejaremos el poder de Dios, su señoría y soberanía, a quien todavía no a toda a, a quien todavía a, la, a las personas que todavía no han creído cuando ven que nosotros pasamos una situación difícil que alguien se murió que la violencia que mmm, las finanzas o cualquier situación que venga enfermedades Ven que el Señor está con nosotros, ven que en una oración, en un ayuno, el Señor obró en la vida, el Señor sanó, el Señor restauró, el Señor rescató, el Señor bendijo la situación, porque Él está con nosotros, así como estuvo con Débora, hoy está con nosotros día a día y de una manera preciosa. En aquel tiempo escogía a un juez, a uno allá, a otro acá, a un profeta aquí, a un profeta de tiempo en tiempo, pero hoy, hermano... Glorifícate en el Señor, dale honra y gloria al Señor, porque hoy Él nos hizo a nosotras, a hombres y mujeres, depositarias de su Espíritu Santo, de su llenura, de su shaquina, para que nosotros seamos luz en esta tierra y sal en esta tierra también. A eso yo te invito, hermano, hermana, persona que nunca habías oído la palabra, todo esto te ofrece el Señor. Dice el Señor que venimos a sus pies y nos ha dado... Cuando entregamos nuestra vida aquí a Cristo, nos ha dado vida y vida en abundancia. Dice: vida eterna y vida en abundancia. Vida abundante aquí en la tierra y vida eterna por siempre con Él cuando partamos. De, de, de esta tierra. Esta es mi parte y le paso la, la palabra a mi hermana Berta. Dios los bendiga, mis hermanos, nuevamente. Y mire qué precioso es que el Señor todavía, hermanos, con ese amor tan grande, tan especial, que Él trata de alcanzarnos, hermanos, Él siempre nos, das, nos da un propósito, un propósito, un llamado de que podemos, hermanos, salir adelante. Y permítame leer este versículo tan bello que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios le está hablando, hermano. Dios le está hablando que venga a los pies de Cristo. Recuerde, usted viene a los pies del Señor, no a, a los pies del hombre, sino ante Dios. Porque Dios lo ama de tal manera, hermanos, como se lo vuelvo a repetir. Él dio su vida por usted y Él quiere que usted sea más que vencedor. Así como está este personaje de Débora, hay muchos en la Biblia que si no se trata de explicar que podemos ser más que vencedores, podemos ser, ser fuertes. Dios nos dio un espíritu de valentía, un espíritu de fuerza. Hermanos, dice sí. la palabra que cuando Él está sobre nosotros y hemos creído en Él, Dios nos da una fuerza, eh, eh, una fuerza, hermanos, que ni nosotros nos, nos comprendemos porque el Espíritu Santo toma control de nuestra vida, hermanos. Sí. Pero usted tiene que poner su parte, usted tiene que buscar al Señor, usted tiene que doblegarse y decir: Señor, aquí estoy, ábrale la puerta de su corazón, hermanos, ábraselas. Y así mismo, hermanos, le paso a mi, mi hermanita que ella sí. siga adelante. Dios les bendiga hermanos en esta tarde, así como Débora guardó la palabra de Dios, Dios lo usó grandemente para guerrear, para uh, salir cara adelante al pueblo, así también a, a ti y a mí Dios nos puede usar, porque Dios tiene para guerrear con todas las chanzas del enemigo, porque Dios tiene un propósito en tu vida y tiene un propósito en el mío. El Señor dice que nosotros somos soldados, ¿verdad? Sí, sí. <coughs> Y estamos con la armadura de Dios para poder resistir toda asechanza del enemigo. Yo quiero leerte la palabra en esta mañana en Efesios 6, 14 al 18. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio, de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yemo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Amén. Dice la decimos nosotros, hermanos, que a veces no podemos hacer nada, que no podemos hacer cosas. Pero el Señor nos ha capacitado. El Espíritu Santo siempre habla a través de nuestras vidas. Habla por nosotros. Nosotros de sí mismos no podemos hacer nada. Pero nosotros hermanos vestidos con la armadura de Dios podemos vencer al enemigo. Porque nosotros hermanos en el nombre del Señor de los ejércitos somos más que vencedoras en Cristo Jesús Señor nuestro. Y en esta mañana te dejamos este mensaje. Si tú no has conocido al Señor, si no estás sintonizando por el canal, ven al Señor, este es el día de salvación. Dice el Señor que no es una casualidad que estés por ahí oyendo o sentada escuchando la palabra que estamos exponiendo esta mañana. El Señor tiene un propósito también en tu vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que le debes de entregar tu vida a Cristo. El Señor nos quita toda depresión, toda amargura, toda tristeza, toda enfermedad, porque Él vino a obrar en cada una de nosotros, hermanos, de esa manera. Unos venimos de enfermedad, otros venimos de, de tristeza, otros venimos amargados al Señor. Pero el Señor dijo: Venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y en esta mañana, tal vez. Dios está tratando con tu corazón, con tu vida. No dejes pasar esta oportunidad, porque el día de mañana no sabemos qué trae su afán. En esta mañana queremos darle las gracias por estarnos sintonizando, por haber escuchado la palabra del Señor. El Señor también te dice en Apocalipsis 3:20, he eh, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Te dejamos esta mañana en las manos preciosas de nuestro Dios. Amén. Y así hermanos, y así hermanos venimos este diciéndote que este es el día. Mujer con propósito, acuérdate eres mujer con propósito. Yo te voy a, a hacer un, que te hagas toda esta pregunta. ¿Cuál es el propósito que Dios puso en ti? Pregúntate. Pregúntate y tú contéstate sola, ¿cuál es el propósito que Dios puso? Entonces, porque Dios puso un propósito, mujer. Dios puso un propósito en ti. Y te voy a dejar con esto que dice por lo, en Efesios 5, 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tú ten, siempre ten esa confianza de que Cristo está contigo. Amen. De que Él es tu respuesta, de que Él es tu sostén. Nada te faltará, nada con Él te faltará. Sé valiente, esforzada y sé honesta. Y tú sé, este es el día que Dios te hizo para ti. Lo hizo para ti. Este es el, porque eres una mujer con propósito. Un propósito de Dios. Entonces, a, cumple la meta que Dios, de ese propósito que Dios implantó en ti. Y así vamos a. a a, alcanzar, a ver si alcanzamos a leer unas de las peticiones que se han es, estado exponiendo. Si siguen todavía ahí, este, sigan llamando. Están alguien contestando. Les damos las gracias a los que están contestando los, las, los teléfonos. Y aquí está una llamada de, de luz. Sa, saludos. A, le voy a repasar unas poquitas a mis hermanas para que también ellas me ayuden a leerlas. Dice: Saludos. A Lela, de su, dice, Susana para re, re, recuperación, para salud, hijo rebelde, José Antonio. A Lorena Molina, orar por las hijas de, de las mujeres de dos hombres. Manuela, Manuela por sanidad, por José, que, que es maestro, por protección y por la familia. Marta. Oración por sus hijos, especial por Adriana, que anda muy mal, y tiene una niña de dos años. Ah, por Fabiola Rosales, designación y tranquilidad, por esposo que se murió. Que Dios le dé la fortaleza y que, que ella se, se todas sus, sus frustraciones se las deje al Señor. Le paso a mi lugar a la hermana. Amén. Yo aquí tengo esas peticiones que ya, que ya, ya han sido expuestas delante del Señor. Cuando usted usted tuvo la decisión de llamar y de que alguien orara, de que alguien le respaldara, créame que ya están allá en la presencia del Señor y el Señor va a orar en cada una de ellas. Dice aquí por Lidia Olivia Galadiz, por salvación. Uh, Sabina Redondo, por sanidad. Por uh, María Armenta, por sus hijos, Javier, Jaime y Joel. Um, parece que tuvieron un accidente. El Señor los, los sane y los restaure pronto. Dice por Nicole, um, Nicole Fomaro, a llegar con el doctor con bien. Dice por José Durán, regresar al camino del Señor. Depresión muy fuerte. Cristo reprenda. Dice por María de um, Socorro. Dice Daniel que asista a la iglesia. Este, aquí están esas peticiones también. Y mi hermana Esther tiene otras. Y aquí está una petición de un, mi hermana gabriela Moseis. Pide oración para que el Señor la proteja. Hermana, crea que Dios la va a proteger, que el Señor siempre estará con usted mientras que usted ponga su confianza en el Señor y ponga su fe. El Señor siempre estará con usted. Y de Ezequiel, también el hermano Ezequiel. No, no sé si usted ya sea cristiano, pero el Señor está con usted y Dios lo va a bendecir donde quiera que vaya y pídale a Dios que Dios le, le abra su entendimiento para que pueda conocerlo más y se acerque más al Señor. Aleluya, Gracias. que Dios me lo bendiga. Gracias, Señor. Hermana. En esta mañana también ha pedido esta petición, Elizabeth Nájera, por salvación. Dice el Señor que hoy es el día de salvación. Este día. Estás pidiendo por salvación y vamos a orar, y el Señor te la va a dar porque ya se la pediste al Señor y Él toma eso en cuenta. Dios te bendiga. Y también el hermano Guillermo Chávez sufrió un accidente en su trabajo y está hospitalizado. Hermano, confía en Dios. Unidos por Cristo estamos orando por usted y vamos a estar orando. El Señor lo va a levantar de ese hospital. Ya, vamos a orar por las bendiciones. Y, y así, hermanos, vamos a orar por las peticiones y sigan hablando, que detrás del cabina vamos a, a orar, seguir orando por las que se acaban de, de hablar. Amen. Hermana Nelly, ora por las peticiones, por favor. Sí, señor, en esta Cinco mañana, minutos. padre, venimos delante de su presencia, sabiendo, señor, que usted es el único que puede, señor, <coughs> ayudar a todas las peticiones que han pedido en esta mañana, señor. Han pedido peticiones por salvación, Señor, ellos, y señor, sabemos señor, que usted salva, Señor, alto, al que alto, alto, se alto, llega a usted alto, nunca lo desecha. Padre, esta mañana toca esas vidas, esos corazones, transfórmalos, Padre, para la gloria de tu nombre. También pedimos por los enfermos, Señor, por los que están hospitalizados, aquellos que tuvieron, Señor, accidentes, oh Dios todopoderoso. Señor, pedimos que pongas tu mano de poder, tu palabra dice que tú sanas toda enfermedad, Señor. Y así lo creemos, Padre. En el nombre de Jesús los dejamos en tus manos. Por aquellos que quieren ir a la iglesia y a veces no pueden, Señor, o tienen dificultad, o están luchando, Padre. Pones un deseo ardiente, Padre, que vayan a oír tu palabra y puedan ser, Señor, regocijados y transformados y renovados para la gloria de tu nombre, Padre. También pedimos, Señor. Por otras peticiones, señor, que sean, señor, económicas, padre, suple sus necesidades. Tu palabra dice que tú suples cualquier necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Y en esta mañana pedimos también por ello, también por la vida espiritual de cada uno, señor, de los creyentes, padre, que nos ayudes a cada uno. Y las peticiones, señor, han sido puestas en el trono de tu gracia sabiendo que las ponemos con una confianza plena de que tú vas a sobrar en cada corazón, en cada vida, en cada enfermedad, Señor. Pedimos, Señor, por los presos, por los huérfanos, por las viudas, por los necesitados, por los encarcelados, Dios, para que un día lleguen al conocimiento de tu palabra. En esta mañana damos gracias, Señor. Y una vez más, pedimos por el presidente Trump y por todo su gabinete, Señor, en el nombre de Jesús y cubre a Israel con tu sangre preciosa, Señor. Amén. Y guárdalos de todo mal, Señor. Así como nos has guardado a nosotros, Cordero. En el nombre de Jesús Amén. hemos orado, Padre, y damos gracias. Padre, sabiendo que tú vas a contestar las peticiones conforme, Señor, a tu voluntad, oh Dios, y no a la nuestra, Padre te damos la honra y la gloria en esta mañana en el nombre precioso de cristo jesús gracias cordero santo amén amén amén, amén. amén. y así señor que televidente les damos muchas gracias por habernos sincronizado por habernos este, dejado entrar en un, en un pedacito de su hogar en un momento haber oído esta palabra tómela y, y, y que dios sea de, que haya sido de grande bendición a su vida y verdaderamente mujer te hablamos a ti mujer dios tiene un propósito para ti, dios los bendiga y que sigan adelante nosotros.